Ellos son mis alumnos de mi escuelita de circo. Lo que vieron es algo de lo que podemos ir aprendiendo en clases, pero lo que no se ve, y es lo más importante, es el proceso interno que vamos haciendo cada uno de nosotros para ir derribando nuestros miedos. ¿Les pasó alguna vez tenerle mucho, pero mucho miedo a algo? A mí también. Cuando era chiquita, así como alguno de ellos, le tenía muchísimo, pero muchísimo miedo a las alturas. Le tenía tanto miedo que cuando me llevaban a algún evento o algún espectáculo que supusiera subirnos a una grada o a una tribuna, me ponía a llorar. Hacía un escándalo terrible. Y mi mamá ahí me decía que hacía mucho circo. Tal vez algo de eso quedó en mí y por eso estoy acá contándoles esta historia. Ya de más grande, quería hacer gimnasia artística, pero lo mismo, me seguía dando muchísimo miedo a las alturas. No sé si alguna vez alguno de ustedes se subió a alguna paralela o alguna viga. No es tan alto, pero la verdad es que subirse ahí arriba y hacer ejercicios ahí da la sensación de que no vas a sobrevivir. Sin embargo, con la ayuda de mis profesoras, de mis compañeras y mi familia, pude conectarme con ese deporte que al día de hoy me apasiona y que también me trajo hasta acá. Ya de más grande, tenía otro tipo de miedos, quizá algo más terrenales. Pensaba, ¿dónde iba a trabajar? ¿De qué? Y en ese momento no estaba tan a mano esto de emprender. Tal es así que trabajé durante más de 10 años en relación de dependencia. ¿Les pasó alguna vez permanecer durante mucho tiempo en lugares que no los hacían del todo felices? ¿Sintieron alguna vez que estaban dando su tiempo a cambio de cierta seguridad, pero que estaban dando parte de su felicidad? En ese entonces me empezaron a pasar cosas. Ya no me sentía tan bien, no estaba tan cómoda. ¿Escucharon alguna vez decir que el cuerpo habla? El mío habló. Y un día dijo basta. Fue en ese momento cuando experimenté lo que es realmente tener miedo de verdad. Ese miedo que te hunde, que te paraliza, que te inmoviliza, pero que con el paso del tiempo puede ser una verdadera herramienta de transformación. En ese entonces también estaba empezando a pensar con qué cosas positivas me quería conectar, qué me gustaba. También empezaba a pensar de tener, por qué no, mi propio emprendimiento, pero no sabía muy bien qué. Fue ahí que mi novio, quien está hoy acá también, me pregunta, ¿y si ponemos un circo? Un circo, le dije yo, pero ¿de qué me estás hablando? Y lo cierto que dicho así parecía una idea muy, muy loca, pero luego con el paso del tiempo la fuimos madurando y fuimos dando lugar de una idea a un proyecto concreto. Empezamos a colgar las telas, a colgar los trapecios, las liras, pintábamos las paredes de colores para que se viera todo más alegre, pensando que con eso ya estaba. Y lo cierto es que no. El camino del emprendedor es mucho más complejo que eso. Pero sin embargo, es un camino que está lleno de aprendizajes. Uno aprende en base a prueba y error. Muchas veces son más los desaciertos que los aciertos. Pero uno aprende siempre. Y eso es lo copado de emprender. Por eso hoy estoy acá contándoles esta historia para compartirles algo de los aprendizajes que fuimos teniendo a lo largo de estos 5 años que llevamos adelante nuestra escuelita de circo. El primer aprendizaje se los voy a contar a través de un juego. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a cerrar los ojos. Les voy a pedir a todos que imaginen algo que les gustaría mucho ser o hacer. Algo que los enamore, que los apasione.
Piensen también en qué color elegirían, en qué nombre le pondrían a ese proyecto. Imaginen qué sensaciones tendrían si lo hubieran concretado. Y ahora imaginen también con quiénes lo compartirían. Ahora pueden abrir los ojos. El ejercicio fue fácil, ¿no? El primer aprendizaje tiene que ver de pasar de la imaginación al proyecto concreto. Y se empieza así, haciendo. Tal vez algo que al principio les pueda parecer poco significativo, como elegir un color o un nombre, pero que sin embargo va a ser el principio de algo súper motivador para ustedes. El segundo aprendizaje tiene que ver con conectarnos con lo que nos apasiona. Muchas veces dicen que los que hacemos circo somos intensos, que amamos mucho todo. Y es verdad, pero lo que más amamos es hacer circo. A pesar de que muchas veces tenemos que ir a entrenar y no siempre tenemos ganas. A pesar también de que muchas veces queremos sacar algún ejercicio y no nos sale y tenemos que practicarlo una y otra vez hasta que nos sale. A pesar también de que muchas veces nos duelen las manos y nos duele el cuerpo, pero sin embargo lo seguimos intentando y seguimos practicando. ¿Por qué? Porque estamos conectados con una pasión y eso vale más que todo lo otro. Para el emprendimiento también, busquen, imaginen con qué quieren conectarse, qué cosas les gustan y los apasionan, porque eso les va a servir de faro, que los va a iluminar en los momentos de miedo o de frustración o donde las cosas no salen bien. Y además les va a servir de guía y de sostén para todas las circunstancias de la vida. El tercer aprendizaje tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Los que hacemos circo decimos que para que haya un verdadero proceso de aprendizaje tenemos que aprender a manejar la frustración. Muchas veces miramos en Instagram o en YouTube algún artista y decimos, ok, lo voy a mirar y lo voy a hacer. Y lo cierto es que muchas veces apenas podemos subirnos. Pero sin embargo, con la perseverancia, con el tesón, con la disciplina, podemos lograrlo. Porque siempre decimos que no hay limitaciones en el circo. Simplemente tenemos que derribar las limitaciones que tenemos acá. Y si queremos hacer algo, tenemos que repetir como un mantra. Si lo quiero hacer, lo puedo lograr. Para los emprendimientos, aplica lo mismo. Si te conectás realmente con eso que querés, si perseguís realmente tu sueño, yo les prometo que a pesar de todas las dificultades, lo van a poder lograr. El cuarto aprendizaje tiene que ver con la flexibilidad. Así como en el circo entrenamos la flexibilidad del cuerpo, es importante que los emprendedores tengan la suficiente flexibilidad mental para decirle ya fue a lo que no va y tener la capacidad de adaptarnos a los cambios y pensar nuestro emprendimiento con la suficiente generosidad para entender que no necesariamente lo que a mí me gusta es lo que va a funcionar. El quinto aprendizaje tiene que ver con derribar nuestros miedos. Así como veíamos al principio los chicos que estaban haciendo, que da miedo, este aprendizaje tiene que ver con eso. Imagínense que nosotros en el circo trabajamos en altura y trabajamos con nuestro cuerpo, sabiendo además que si algo falla, nos venimos al piso en caída libre. Da miedo, ¿no? Emprender también da miedo, pero sin embargo, no hay nada más motivador que poder emprender, que poder ir por nuestros sueños y sabernos capaces que más allá de cualquier resultado, somos dueños de nuestras propias decisiones. Y el último aprendizaje que les quiero compartir hoy tiene que ver con emprender para transformar. Muchas veces ponemos un negocio o un emprendimiento porque supone que va a dar un rédito económico. Y no necesariamente es así. Nosotros tenemos un circo porque creemos profundamente en el rol transformador del arte, de la cultura y del circo como transformador de la realidad.
En el espacio vienen muchos chicos y chicas con realidades muy diversas. Algunos con las problemáticas propias de la edad y otros con esos problemas que te hacen crecer de golpe. Pero sin embargo, nuestra energía está puesta que más allá de que ocurran las clases, ocurra realmente esa transformación. Decimos que el circo iguala, porque no necesitamos más que nuestra fuerza para poder hacerlo. Decimos que en el circo eliminamos la mala competencia, porque solamente competimos con nosotros mismos para ser mejores personas. En el circo aprendemos a trabajar en equipo, porque si alguien se lastima o le pasa algo, es responsabilidad de todos cuidarlo. Por eso, lo motivador de tener un circo tiene que ver con que no solo supone montar un negocio, sino que supone la utopía de transformar algo en la sociedad. Siempre decimos que en el circo formamos artistas, pero nuestro real interés tiene que ver con formar mejores personas. Solidarias, sin prejuicios, valientes. Por eso hoy estoy acá contándoles esta historia para animarlos a que rompan con sus miedos. Y que si tienen miedo y no se animan, se rodeen de personas que los ayuden a ir por sus sueños. Así como nosotros nos colgamos de la cuerda que nos suspende y nos animamos a soltarnos, los invito a que suelten sus miedos. Porque muchas veces, nuestros sueños están ahí, a un pasito de nuestros miedos.